En esta ocasión vamos a preparar el agua de bugambilias. Y aquí están estas hermosas bugambilias y lo primero que voy a hacer es lavarlas y deshojarlas. Deshojé 20 flores color fuchsia. Ahora es momento de llevarlas a hervir por 5 minutos. Y ahora sí, después de haberla hervido por 5 minutos, vamos a colarla en un colador como este. Para serle sincera, siento que no tomó el suficiente color, que le hace falta tal vez más florecitas. Y este es el color, más que color fuchsia, siento que agarró un color medio rojizo. Y ahora sí le pones el zumo de un limón. Solamente para que le dé el toque refrescante a esta deliciosa agua. Así, ya tiene el zumo de un limón. Ya lo endulcé al gusto. Yo solamente le puse 2 cucharadas chicas soperas de azúcar. Pero es endulzar al gusto, ¿eh? Ya puedes endulzarla con miel, el endulzante que más prefieras. Y pues es este color, pues un poquito rosado brillante. Y ahora sí nos vamos por 2 cubos de hielo y le vertimos nuestra deliciosa agua fuchsia. Y ahí quedó la deliciosa agua de bugambilia, color fuchsia o rojo brillante. Ahí cualquier cosa que tengan algún tip, también se le pone hierbabuena para que le dé un sabor más refrescante. Ahí eso sí es al gusto. Ahí cualquier cosa, cualquier comentario, con mucho gusto lo recibo. Les deseo que tengan un excelente y maravilloso, pues toda la semana que disfruten. Muchos abrazos y muchas bendiciones para todos. Y aquí quedó mi deliciosa agua de bugambilias.